¿Qué onda, banda de YouTube? Un video más al canal de Anthrax Biker. Y bien, amigos, esta es la nueva Suzuki Gixxer SF250. Y ahorita vamos a prender el tablero nada más para ver qué tal se ve. Como podrán ver, funciona. Tienes que prenderlo, presionar el clutch y el botonazo. El botonazo prende. Ah, perdón. Así. Ahí va. Esto. Tiene 86 kilómetros. En 3 días. Sale eso del check cuando le ponemos el cortacorriente. Como podrán ver. Es porque nos avisa que tenemos que quitarlo para poder prenderlo. Y se lo quitamos. Y se quita. Esta moto está bien chula, amigos. Pues ya cuenta con frenos ABS para tener una mejor frenada, ya saben. Luces LEDs, los direccionales de bombillo todavía, lo que no nos gustó mucho usuarios de Suzuki por ahora. Y lo que tampoco nos gustó, bueno, no me gustó, es la cúpula, que es siendo muy chiquita. Y ya busqué la cúpula de la GSXR 250 y nomás no la encuentro. Pero vamos a seguir buscando, amigos, a ver qué tal para ponérsela. Así como lo hizo el compañero, el Master Explica, que la compró, parece, en AliExpress, pero yo la estuve buscando y nada más no di con ella. Pero bueno, esperemos algún día poder encontrarlo. Y pues los LEDs alumbran bien de noche, amigos. Está chida. ¿Qué le puedo decir a esta moto? Apenas estamos en periodo de asentamiento, así que no podemos hacer top speeds ni nada de eso hasta más adelante. Por mientras, a disfrutar de las rodadas, amigos. Saludos, amigos. Pásenla bien. Es su amigo Anthrax Biker.